¿Sí? Ya está, ya ha estado vigente. Es discriminación, no es, es por incumplimiento de esta ley. Y hablando incluso también de acciones afirmativas, pues también que veamos en una globalidad. Hoy hay una acción afirmativa para discapacitados para un porcentaje de su plantilla laboral, 5 o el 10. Hoy, 5 de mayores. Mañana, 5 mujeres. O mañana. 50, ya. Ah, es el 50. Sí, ya. Mañana, de indígenas. Pues sí. Después de jóvenes. Sí, o sea, vamos. O sea, por las situaciones de acciones afirmativas, pues no va a alcanzar plantilla laboral que después nos dé para esas acciones afirmativas. Yo digo que más de acciones afirmativas es en cuanto vea la dignidad. El respeto a la dignidad y obviamente sí realizar algunas acciones como esta naturaleza. Y una vez que obviamente nos ha comentado el presidente respecto a este ajuste en cuanto ve al porcentual y tanto de plantilla laboral como también de inclusión y de ocupación de ese 5% sobre mínimo ese 20, pues desde luego sí también estaría, ya, como ya lo dijo también la senadora Kenia, estaría acompañando el dictamen. Sí, ¿querías hacer algo ya? Sí, sí. Antes de la votación para hacer